Se presentó este viernes el plan de mejora de la gestión del gobierno departamental. El trabajo realizado por la ingeniera Virginia Martínez se desprende de un relevamiento realizado con jerarcas comunales en la modalidad de talleres. Queremos presentar a la ingeniera Virginia Martínez, que está desarrollando hace varios días y hoy va a ser una presentación para todos los funcionarios de los talleres y el resultado de esos talleres para una mejor gestión del gobierno departamental. Creo que es importante que ella les explique. La idea es ayudar a este gobierno departamental a poner en práctica todo lo que se comprometió con la gente. O sea, lo importante acá es, bueno, la gente quiere algo, la gente votó algo, la gente ahora darles esas respuestas y que se puedan ver hechos concretos, con plazos, comprometiéndonos con plazos y con hechos concretos, hechos realidad, que toda la ciudadanía, no solo de Artigas, sino de todo el departamento, lo pueda ver. ¿Cuál ha sido el trabajo que hemos estado haciendo? Yo estoy acá desde el sábado pasado. Hemos estado trabajando en distintas modalidades, en ámbito de taller, en reuniones personalizadas, grupales y demás, relevando información, aplicando una metodología que es propia, que hace ya 30 años que la vengo aplicando en distintos lugares, y lo que consiste esto es en trabajar con la gente. Consiste en 12 grandes componentes. Lo que se busca con esto es, por supuesto, que no se va a resolver el mundo con un primer proyecto. Esto es un proyecto que dura un año y que lo que atiende son las cosas más urgentes en las 12 áreas que se identificaron como más críticas o que están necesitando atención más urgente. La primer área que se va a trabajar o el primer resultado, el primer paquete de acciones tiene que ver con la mejora de la gestión municipal. Cuando hablamos de mejora de gestión municipal, nos hablamos desde la atención del público hasta procedimientos, hasta hacer una planificación, hasta el funcionamiento interno. Tenemos otro paquete que es fundamental, que tiene que ver con la coordinación interna y coordinación externa. Cómo se coordinan las áreas, cómo se coordinan con los medios, cómo se coordina con el gobierno nacional, cómo se coordina con las otras instituciones de la sociedad. Otro componente que me parece que es fundamental es definir una estrategia de comunicación. Una estrategia de comunicación hacia la interna y hacia la externa. A mí me parece que es fundamental tener una actitud positiva, una actitud proactiva, pero siempre positiva, frente a cada hecho que sucede en el departamento. O sea, estamos muy acostumbrados, o están, pues yo ya no, muy acostumbrados a la crítica y a la crítica destructiva. Tenemos que cambiar ese chip. Tenemos que empezar a hacer, en todo caso, críticas constructivas. El que el departamento de Artigas deje de ser un departamento postergado a nivel nacional depende de todos ustedes, de todos. O sea, no depende del intendente o del director, no. Eso es lo que creo que hay que cambiar ese chip en este departamento, ¿está? Todo es culpa del gobierno nacional que no nos da corte, el gobierno nacional no nos atiende, el gobierno... No. Es responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos de este departamento hacer que este departamento sea tenido en cuenta por el gobierno nacional. Entonces, y lo mismo pasa a nivel de gobierno departamental. Es responsabilidad desde el portero hasta el intendente de que la gestión del departamento funcione, cambie y que los resultados lleguen.